have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café, hoy programa especial desde la capital del país. Y adivinen dónde estoy. A ver si les va sonando esta esquina. Es un espacio que ya hemos visitado. Y si les presento a mi amigo, y si les presento al gran Juan Galés, que está aquí al lado nuestro y que hoy va a acompañarnos en una jornada magnífica y muy significativa para la gente del automovilismo. Estamos en La Biela, señores, esta famosa confitería que visitamos hace muy poco nomás, hablando con el mozo más antiguo que tiene este lugar, con Joaquín, que nos contaba un poquito la historia, que nos habló del significado de esa mesa con Jorge, con Bioy Casares, de lo que estas paredes contienen para el automovilismo de nuestro país. Y hoy hemos vuelto a participar de una invitación que nos había hecho, como lo es la famosa carrera Recoleta Tigre. Hemos venido a participar de esta edición, de este evento, bueno, súper importante para el automovilismo, que es nada más y nada menos que un homenaje a la primera carrera del automovilismo que se realizó en nuestro país, que tiene autos históricos con personajes históricos que vienen hoy personalizados con su vestuario. Bueno, la verdad que un despliegue que ya ha comenzado y que yo quiero compartir con ustedes. Les prometo un programa memorable, así que no se muevan de ahí y comencemos con este especial de Charlas de Café desde la capital del país, disfrutando de la carrera Recoleta Tigre. We'll be right back.
hemos llegado a destino, hemos llegado hasta aquí a Tigre, aquí estamos en este museo de arte, bueno, fantástico despliegue de autos clásicos, hermoso lo que hemos vivido, vamos a ir compartiendo imágenes con ustedes y vamos a ir hablando con los protagonistas de este gran evento, por supuesto todos amantes del automovilismo, de los autos clásicos, de la historia de nuestro país en respecto a este deporte, y aquí estamos con Chipi Brear, uno de los íconos, me han dicho, de esta carrera, me dijeron, si vas tenés que hablar con Chipi, bueno, acá estoy, lo encontré, gracias por recibirnos, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto verte, un gusto estar acá con toda la gente que ha venido en este recuerdo de Recoleta Tigre, el primer gran premio que se hizo de automovilismo en la Argentina, y para mí es un honor estar. Yo corrí en autos de verdad, digamos, así que estar en esto es un honor para mí. Bien, es un homenaje, pero también es una manera de mantener viva la pasión, ¿verdad? Viva la pasión y vivo los autos, porque si vos los usás, usándolos andan siempre. Claro. Si no los usás, se rompen. Bien, contame un poquito del auto que trajiste vos, entonces. El auto es un emblema del Automóvil Club Argentino, un Cadillac monocilíndrico del 1904, que es impecable, histórico y la verdad que es un gusto. ¿Y qué historias, cuántas anécdotas que debe tener? Bueno, por acá viene uno que no nos pise. ¿Cuántas anécdotas que debe tener ese coche? Pero contame alguna, la que más tengas. La de hoy, por ejemplo, es un monocilíndrico y que en un momento se nos pinchó una goma y después, reparada esa goma, nos quedamos con la caja trabada porque tiene una palanca de cambio que es marcha adelante o marcha atrás. Y se quedó la marcha adelante y no podíamos parar. Y teníamos que parar en los semáforos, teníamos que parar en el tráfico. Y bueno, fue, la verdad, sufrimos, pero la pasamos impresionantemente bien. Bien, perfecto. Bueno, y contame ahora un poco de tus épocas de cuando corrías, ¿no? De contemporáneo, de quién eras y de qué anécdotas tenés en el recuerdo. Me imagino muchas en la biela, ¿verdad? Desde ese lugar desde el que partimos. Vos no, creo que no habías nacido cuando yo corría allá por los tempranos 70, del bien, 70. Bien. Yo salí campeón de Turismo Nacional en el 76, Grupo 12 Europeo en el 77, después Turismo 2000 en el 86, creo que fue, y hay de todas las formas y de todos los colores. Siempre, siempre, lo increíble, muy cercano al Automóvil Club. Cuando fui a correr Europa, fui con los colores del Automóvil Club. Y cuando tuve que tratar de hacer algo por los autos históricos, me acerqué al Automóvil Club. Bien. Y estoy en la subcomisión de autos históricos. Bien, o sea que significa mucho para vos. El Automóvil Club, mucho. Bien, bueno, y contar a la gente que está del otro lado, que gente que está entre nosotros, que tal vez no ha venido, algunos sí, otros no, ¿qué hay en esta carrera? ¿Qué van a ver, además de, por supuesto, a vos, a los autos y demás? Mirá, yo creo que tienen que ver los autos es todo. Los que los manejamos, nada, somos unos meros suertudos que tenemos que llevarlos. La belleza de los autos, de las motos y de toda la antigüedad y el recuerdo de la Recoleta Tigre está hoy presente. Bien, perfecto. Bueno, vamos a disfrutarlo entonces. Gracias por introducirnos en este gran evento. Gracias a vos. Y así comenzamos, pero esto recién arranca. Tenemos mucho por mostrarles. No se muevan ahí. Vamos a seguir disfrutando de esta gran carrera Recoleta Tigre. Bueno, seguimos disfrutando, hablando con los protagonistas. La verdad que uno más apasionado que el otro de este mundo del automovilismo. Y aquí estamos con Carlos García Remoído, otro de los íconos de esta carrera, que está aquí con su trofeo recién recibido. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, muy contento de haber llegado. Realmente es un gusto rememorar, como hacemos a veces con el Gran Premio Histórico del ACA, rememorar esta carrera que fue la primera que se hizo en la historia del automovilismo argentino. Entonces, venimos con todas estas reliquias que hay en la Argentina de los autos de aquellas épocas y, bueno, nosotros nos divertimos y rememoramos ese momento tan feliz de la primera carrera, ¿no? Y de paso dan un muy buen espectáculo para la gente, ¿no? Bueno, sí, la gente se entretiene mucho, nos saludan de todos los autos, realmente es muy simpático venir
arriba de estos autos. Bueno, el día no nos ayudó mucho, pero por suerte no nos moscó demasiado. Bien, Carlos, me han hablado de tu gran trayectoria en el automovilismo, pero a mí me gustaría preguntarte, porque siempre me interesa saber, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al automovilismo? Mi primer acercamiento, yo estudié ingeniería porque me gustaban los autos de carrera. Y en la como profesor de la facultad tenía a una persona que estaba en el automóvil club, y como yo me destaqué mucho en la materia automotores, no en la carrera, en la materia automotores, yo le mostraba que quería trabajar, que quería ver, porque me gustaban los autos de carrera, me llevó a la comisión técnica del automóvil club argentino, y desde ahí, bueno, hasta acá, y ahora hace 21 años soy presidente de la comisión deportiva. Así que tengo bastante que ver con todas las carreras de autos y bueno, acá y soy autoridad de muchas carreras de autos en el mundo también. Sí, en el mundo como en la Fórmula 1, por ejemplo, estás ahí. Fórmula 1, en el rally hoy soy vicepresidente de la comisión del Mundial de Rally, así que voy de comisario deportivo a muchos rally del campeonato del mundo y bueno, bien. Es un poco estar al lado de los autos de carrera, que fue el motivo por el cual estudié ingeniería hace tantos años. Es increíble lo que genera esta pasión, ¿no? Alrededor del mundo, pero aquí en Argentina particularmente, es muy fierrero. El auto se siente, hay alguien que es tuerca o no, claro. Es así, claro. Es como todo, ¿no? Es decir, aquel que le gusta algún deporte. Y el automovilismo en la Argentina es una pasión. Hay muchísima gente que le gusta el automovilismo. Yo creo que somos uno de los 5 países del mundo con más cultura automovilística que existen. Desde ya en Latinoamérica, sin ninguna duda, pero en la Argentina, en el mundo somos, calculo que entre 4 a 5, pero no dicho solo por mí, sino dicho por gente del mundo que viene a la Argentina. Nosotros tenemos una cantidad de carreras de auto increíbles, con autos que son desde muy buenos a increíbles también, que se pueda correr con eso, pero corren. Entonces, en cualquier lado vas a ver un domingo una camioneta con un tráiler tirando de un auto de carrera que fue a correr a un circuito, y bueno, eso existe en todo el país. Y bueno, genera toda una pasión. Por eso te digo, el automovilismo se siente. Algunos con el automovilismo deportivo y otros con los autos, porque son dos cosas distintas. Totalmente, ¿no? Porque por un lado, como hay distintas carreras, como vos bien decís, por un lado todo lo que tiene que ver con las carreras, la competencia, y por otro lado este amor por la historia, que creo que representa un poco esta carrera, ¿no? Por conservar los autos intactos, por disfrutarlos también. Claro, por eso son dos cosas distintas. Una es la pasión por el automovilismo, que en la Argentina existe mucha. Y aparte, eso ha desarrollado mucho ingenieros, mecánicos, mucha audacia para hacer cosas, y somos un país de punta para eso. Y aparte después, bueno, el auto que está aquel que el ruido de un auto le molesta y a otro lo emociona. Esa es la diferencia básicamente entre la pasión y el que no. Muchísimas gracias por esto, Carlos. Vamos a seguir disfrutando con la gente. Gracias, hasta pronto. Vamos a seguir compartiendo todo lo que está sucediendo aquí en este gran encuentro de autos históricos en el Tigre. Hemos llegado a destino, hemos partido de Recoleta y tenemos muchísimo por mostrarles. Estoy muy contenta de poder acercarles este especial de Charlas de Café. Hace sentir a tu auto mejor que nunca. En las estaciones eso y en las nuevas estaciones Acción. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Ellos son Fede y Ana. Están recién casados. Se llevan muy bien hasta que llega la hora de elegir los colores para pintar su casa. Ahora esto es muy fácil gracias a la nueva tecnología de Alba. Alba Visualizer es una aplicación que muestra cómo se verán las paredes de tu casa antes de pintarlas. Tenés toda la colección de colores de Alba a tu disposición. Imagínalo y comenzá a disfrutar de tu nuevo espacio. Descarga ahora Alba Visualizer. Especialidades Capriata, una empresa familiar de más de 100 años en nuestra ciudad, ofreciendo calidad, tradición y prestigio.
Estamos en Pedro N. Carrera 65 para ofrecerle nuestros productos tradicionales. Capriata, una empresa que creció junto a su gente. Catarsis, te propongo que vengas a disfrutar de exquisitas picadas, entre muchas otras delicias, y que los acompañes con vinos exclusivos y cervezas artesanales. Horarios de cocina pasadas las 0:30 horas. 1810-299, teléfono 42-8096. Catarsis. Bartolito era un gallo. Hola chicos, regresa el show más esperado, La Granja de Zenón. Nuevos personajes, más canciones. Tú cantabas así, ¿dónde está la gallina Bataraza? Bartolito, Zenón, la Vaca Lola, el Lobo Beto y todos tus personajes favoritos. No te lo podés perder. 8 de septiembre, Teatro Municipal de Tres Arroyos, localidades en venta. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, come on. Disfrutando de esta hermosa jornada, la verdad que estoy realmente sorprendida para bien del despliegue que hay acá de autos históricos y por supuesto conociendo a protagonistas muy cercanos a toda esta historia. En este caso estoy con el señor Miguel Devoto, bueno, gran organizador de equipos triunfadores, me dijeron. Así es, Miguel, ¿cómo le va? ¿Sabés qué pasa? Que tengo muchos años de esto y... como tengo muchos años de edad también, entonces he participado en varias categorías, pero organizando equipos. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Qué recuerdos tiene de lo que esta carrera homenajea, ¿no? Que es ni más ni menos que, bueno, toda la historia del automovilismo del país. Claro, esta es la primera carrera que se hizo en el país. Fue esta de Recoleta a Tigre. Y nosotros en el Club de Automóviles Clásicos, del que fui parte y presidente muchos años, inventamos esto de hacer desde la biela, para hacer Recoleta, hasta Tigre. Y así se fue armando esto y hace 20 años. Habitué de la biela, en aquellas épocas en que la biela era, bueno, el centro de toda la gente de automovilismo. Sí, yo estoy en la biela desde el año 50. Bien. Así que imagínate, son muy amigos míos y los dueños de la biela también. Y, bueno. ¿Qué recuerdos tiene de alguna anécdota que tenga muy presente de ese lugar? ¿Con qué personalidades de... del automovilismo usted frecuentaba más o se encontraba ahí? Bueno, yo tuve... fui concesionario por... y fui presidente de la Comisión de Automovilismo. Bien. Y bueno, ahí luchamos contra las otras marcas. Claro, había que competir. Había que competir. Y si te cuento algo, te cuento que nosotros corríamos con los... las famosas cupecitas, sí. Cuando aparecieron los Torino, sí. Y el Chevy Tú, no podíamos, eran autos modernos, claro. Y, pero entonces inventamos hacer un equipo, hicimos un equipo Falcon, y con el equipo Falcon le pasamos el trapo durante 6 años a todos.
Así que era verdad que era de los equipos triunfadores ustedes. Bueno, ¿y cómo es esto de preparar un equipo para ganar una carrera? ¿Cuáles son los secretos? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los temas que se tratan? El equipo es, tiene que ser manejado por alguien que realmente sabe con respecto a la parte técnica, ¿no? Claro. Y después tener el apoyo, por ejemplo, el nuestro fue el apoyo total de Ford. Claro. Entonces se armó un equipo bien hecho con el SEC, fue el Miguel Ercek, tocayo mío. Así que con él hicimos el equipo, con Ercek. Y bueno. ¿En qué auto vino hoy? No, hoy vine con el. Vinimos con el vicepresidente del Automóvil Club. Era un Dodge del Automóvil Club del año 21, 20, no sé. Y de todas las carreras que usted, de todos los equipos que ha armado, cuénteme de uno que usted tenga particularmente en el corazón porque lo haya, le haya costado mucho y ganó, por alguna anécdota divertida, algún equipo que recuerde. Lo pongo en un compromiso, pero no lo van a ver. No, ya no tengo compromiso. Todo el mundo sabe quién soy, así que ya no tengo compromiso. Pero el asunto es que el equipo más hemos participado también, soy parte del Ford V8, del Club Ford V8. Estoy en todos. No se pierde una, Miguel. No, estoy en todos. Y bueno, en todos nos ha ido bien, pero el más importante fue el de los Falcon, que ganamos tantos campeonatos. Le dieron vuelta a la tortilla. Y le dimos vuelta al Falcon. Yo era concesionario y después de todos los triunfos de que las carreras, vendimos Falcon hasta que nos aburrimos. Era infalible. Bueno, Miguel, ha sido un placer conocerlo. Vamos a seguir disfrutando de esto. Muchas gracias. ¿Eh? Felicitaciones. Gracias a ustedes. Y ten en cuenta que no me gusta mucho hablar. Bien, lo hemos logrado. Entonces, no se vaya. Vamos así. Entonces, con el amigo el que está detrás de cámara, todo lo logra, ¿no? De cámara, sí. No vamos a preguntar anécdotas sobre él porque, bueno, lo vamos a perdonar por ahí. Bueno, y así las palabras de Miguel Devoto, un placer que nos damos aquí en Charlas de Café de poder disfrutarlo en este gran evento aquí en Tigre. Because my shoes refuse to ever grow weary. I keep cheerful on an earful of music sweet, 'cause I've got happy feet. Dance, 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 little lady. Youth is fleeting to the rhythm beating in your mind. Dance, 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 little lady. So obsessed with second best, no rest you'll ever find. Time and tide and trouble never, never wait. Let the cauldron bubble justify your fate. Dance, 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 little lady. Dance, 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 little lady. Leave tomorrow behind. Bueno, gran lujo nos estamos dando desde Charlas de Café, no solo por poder presenciar este gran evento, sino poder ir hablando con cada uno de los protagonistas que nos cuenten un poquito de lo que hace a la historia y al significado de esta carrera. Y en este caso estamos nada más y nada menos que con el vicepresidente del Automóvil Club, con el señor Jorge Revelo, que bueno, ha tenido la amabilidad de hablar un ratito con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo le está pasando? Muy bien, muy bien.
para mí es un año más, porque yo lo he participado en todas desde el principio, y de los casi 40 autos que tiene el museo, debo haber manejado 12. Claro, esto es lo que tiene el Museo del ACA, que los autos se pueden sacar y funcionan, y o sea, no son piezas... Es un adorno. No es un adorno, exactamente. Existen, funcionan, lo podemos usar. Hoy hemos venido 1 hora 5 minutos de Tigre, de Recoleta Tigre, creo que... Buen tiempo, no, para el año que tienen estos... Bueno, pero por eso, y a la velocidad que podés venir, y con un día como hoy, con la humedad que hay en el pavimento y todo esto. Pero esto es lindo, esto es un hecho que ocurre una vez al año y todos lo estamos esperando porque es rememorar un poco la historia, como lo hacemos también más adelante en el año con el Gran Premio Histórico. Ahí buscamos los autos que corrieron en los grandes premios del año 1937 en adelante hasta el 75. Y también hacemos, pero esto ya nos vamos a recorrer el país este año. Qué trabajo, ¿no? Para poder reunir todos esos autos. Y bueno, pero... Para eso están. Es el automovilismo argentino. Claro, como dice el presidente Rosales, dice, en el artículo del estatuto establece que debemos hacer esto. Y bueno, claro, y lo hacemos. Bueno, hablábamos un poquito, fuimos recorriendo distintos protagonistas, ¿no? Y con el señor Carlos García, que nos hablaba de la actividad que tiene el país, nuestro país, respecto a los autos, que es un país muy fierrero, ¿no? Y que tiene mucho esta tradición de conservar y de revivir la historia. Y bueno, para que estos autos existan y estén en las condiciones que está, hay mucho talento, hay mucha mano de obra y hay mucho cariño. Esto no es algo que es el auto vos tuyo de todos los días, que lo llevo al taller, mecánico, haceme esto. Esto hay que ir construyendo piezas, hay que ir buscando historia del auto, mirando archivos, bibliotecas. Y bueno, es una actividad que es parte de una cultura general del país. De los atractivos también fuertes del país en cuanto a los turistas que vienen de afuera, me imagino que poder disfrutar de esto y de la historia que hay detrás de cada auto también es un fuerte placer. Pero nosotros, por ejemplo, en el Automóvil Club tenemos un auto que fue de un presidente de la República, de Victorino Laplaza, y lo tenemos ahí en el... y anda y funciona, y lo hemos traído en uno de estos Recoleta Tigre. Así que, por eso digo, poder mantener la historia en general es muy importante, porque generalmente las memorias se olvidan de las cosas más valiosas que tuvo la historia y recuerda cosas más recientes que son antipáticas. Entonces, aprovechamos también para invitar a la gente que se acerca a Capital a visitar el Museo del Automóvil Club. Sí, viene mucha gente porque sobre todo los medios vienen a hacer notas y todo, porque cuando tienen que buscar antecedentes del automovilismo, ahí lo encuentran. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y por acompañarnos y estar este día con nosotros. Bueno, así las palabras del vicepresidente del Automóvil Club. Nosotros tenemos mucho más por mostrarles. Vamos a continuar disfrutando de esta gran carrera Recoleta Tigre. Yo se los avisé, no solamente se trata de autos clásicos, de mucha historia del automovilismo, sino también de reflejar en la vestimenta un poco esa historia. Aquí estamos con Mabel y con Héctor, que nos van a contar un poquito. Se han venido súper pitucos con este despliegue hermoso y la verdad que son adorables, así que voy a comenzar con la dama. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿ha participado ya en otras carreras? Sí, en Recoleta Tigre casi siempre. Hemos dejado algunos años por algunos problemitas de salud, pero volvimos a retomar este año Recoleta Tigre, pero participamos de otros eventos. Contame un poquito lo que estás reflejando con tu vestuario. Y bueno, estoy tratando de vestirme de acuerdo al año 1915, que es el año del auto, y bueno, más o menos vamos buscando ahí distintos vestuarios. Tengo de Charleston, tengo de día, tengo de campo, pero hoy ameritaba por el tiempo ponerse algo más sobrio y no tan...
tan veraniego. Bien. ¿Y dónde conseguiste esto? ¿Lo sacaste de algún familiar? No, más o menos fui buscando información así en revistas, en folletos de la época, y bueno, y más o menos después adaptando lo que uno tiene. Muy y bien. Un poco de idea también. Porque estoy buscando el estilo propio, ¿no? Eso es fundamental. Propio, exactamente, muy el bien. Estilo me propio. Encanta porque esto no es solamente un espectáculo de autos, sino también de moda. De moda también, sí, seguro. Y a veces cuando vamos muchas señoras competimos. Ah, ¿sí? Competimos en la vestimenta. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos a ver cómo va en eso, pero vamos a hablar ahora con el caballero. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Bien, cuénteme un poco por qué participa de esta carrera. Bueno, yo vengo de familia. Mi padre era fierrero y bueno, seguimos la tradición. No, ya el contagio es total. Uh-huh. Así que sí, venimos hace muchos años a Recoleta Tigre. Y a otros eventos más, en muchos lados, con el autito. Cuénteme lo que tenemos aquí. El auto es un Ford modelo T, le dicen, es una doctor car, es un auto de los médicos. Uh-huh. Que en Estados Unidos los médicos viajaban por todos los estados con este automóvil para atender a los pacientes. Bien. ¿Y cómo fue que llegó usted? Bueno, hace muchos años, porque mi padre corría en Forte, en la época que se hizo esta carrera. Ajá. Entonces, se me quedó siempre en la mente de poder restaurar un auto de esta época. Y así fue, encontré este auto en Etruria, en Córdoba, lo restauré, que me llevó bastantes años, como 6 años para hacerlo, y bueno, lo puse en órbita. Bien. Y o sea que usamos. Es una réplica, no es el auto de su padre, sino que se ocupó de conseguirlo. No, es un Forte original, pero no es el de mi papá, no. Eso igual que el que tenía. ¿Y cuánto tiempo le llevó lograr esto? Esto 6 años casi. 6 años. Sí, sí. Imagino mantenerlo también esto. Sí, es como tener algo muy especial. Tenés que tener un garaje especial para él, donde lo tenés guardado y. Bien. Perfecto. Y sea estos lujitos de vez en cuando de salir a pasearlo y que haya un montón de flashes. Eso, buscándolo, ¿no? hay que. Y aparte, es un auto de museo ya, porque tiene más de 100 años. Bien. Pero lo disfrutamos, o sea, perfecto. Seguimos... Todavía no lo vamos a poner, no lo vamos a cerrar. Yo quiero, para ir cerrando, preguntarle de la vestimenta, ¿se hizo cargo la doña o la eligió usted? Sí, yo no. Ella... La moda se la dejamos a ella, ¿verdad? Ella dice, ponete esto, ponete. Bien. Sin chistar. Es cierto. Bien. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, ¿eh? Gracias por la nota. Gracias, Mabel, también. A ustedes, ¿eh? Bueno, y así, sí, muchísimo. Hermoso, la verdad, a pesar de la lluvia, que paró y nos dejó trabajar. Bueno, gracias. Bueno, y esto es lo que está pasando acá y nosotros compartiéndolo junto a ustedes a través de Charlas de Café. Montesinos Hogar es la dirección de Buen Dormir. Lucio de López, 176, teléfono 43-16-69 y San Martín, 544, teléfono 43-20-76. Planes con tarjeta sin recargo y con importantes descuentos. Incorporamos tarjeta Argenta. Treláctea, en sus 3 direcciones, le ofrece lo mejor en fiambres y quesos, picadas y promos especiales para su comercio y su mesa. Venta por mayor y menor. Treláctea, su mejor elección. Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. En Las Marías vas a encontrar un estilo muy femenino, de espíritu joven y moderno sin importar la edad. Multimarcas de diseñadores independientes nacionales, accesorios super cancheros, originales y sofisticados. Las Marías, Chacabuco 346. La Casa del Pantalón, desde hace 70 años, vistiendo a la familia. Calidad, moda, talle, colores. La Casa del Pantalón, Colón 416. Fragancia, color, textura, el mundo de la perfumería evoca los sentidos y te transporta a un mundo desconocido. Cada hombre, cada mujer lleva el sello de una fragancia en su llegada y en su partida. Parfum te invita a ser parte de esa búsqueda. Parfum, tu perfumería. El yunque se extiende en el predio de la sociedad rural.
José Ingenieros 899 y te ofrece sus productos artesanales. Cuchillos con la mejor calidad, bolsos, carteras, billeteras, mates, sombreros. Además, discos parrilleros y algunas exquisiteces dulces y saladas. El Yunque, una producción artesanal local con repercusión nacional. Un bocal se coloca o como un potro en la boca. And when we in our zone, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, come on. Por supuesto, no me iba a ir de acá sin poder disfrutar, darme el gusto de subirme a un auto. Estoy aquí con nada más y nada menos que Luis Espadafoga, él es restaurador, es director del Museo del Automóvil. Tiene muchísimas historias para contarnos, pero primero que nada lo voy a saludar y le voy a pedir que me cuente en dónde estoy. ¿Cómo le va, Luis? Bueno, estás acá arriba de un Fiat de 1912 que lo tenemos en el Museo del Automóvil en exhibición. Y además el museo vino con otro auto más, que es un Case de 1912. Nosotros estamos participando en estos eventos desde su inicio. Ya son como 21 años que estamos contados con todos los climas. Días de sol, de mucho calor, lluvia, feo como hoy, granizo, así que... ¡Nada los detiene! No, absolutamente. Y vos fíjate que este auto no tiene ni parabrisas, ni techo, así que... Acá hay que tener aguante. Claro, acá se siente lo que es disfrutar de un auto clásico antiguo. Contá un poquito la historia de este auto y un poco cómo está compuesto. Bueno, este es un auto que en aquel momento era como si fuera un Sport de la época de la década del 20. Así que bueno, era un auto... no tan común, no como para la gente común, sino que era un auto lujoso, claro. Deportivo, y bueno, en muchas películas se ve este tipo de auto. Nosotros lo encontramos, no en estas condiciones, tuvimos 2 años trabajando para poderlo poner en... como lo ves ahora, ¿no? Bien. Contame cómo es esto de la actividad de restaurador. Me imagino que nada fácil, porque no es ser mecánico, saber cómo hacer un arreglo, sino poder reconstruir la historia, ¿no?, del auto. Mirá, primero y principal es una pasión. En segundo lugar, hay que tener respeto por lo que se hace. Saber lo que tenés para restaurar. Nosotros acabamos de entregar el Cadillac Presidencial. En este momento se encuentra en la Quinta de Olivos. Y ese es un auto que para mí marcó una etapa en mi vida, ya que es el auto más importante que nosotros hicimos. También tengo la satisfacción de que en el Museo del Automóvil Argentino hay autos que nosotros restauramos, que tenemos el eléctrico, el Krieger, que está en este momento en el Museo del Automóvil Club, y también un Morse, que es otro auto que también nosotros en nuestros talleres lo restauramos para el Automóvil Club Argentino. Así que bueno, es una infinidad nuestro taller, es un taller donde hacemos todo, chapa, pintura y todo lo que haga falta, para poderlos poner los autos, revivirlos, para que los autos que están en un museo no sean momias, sino que tengan vida. Totalmente. ¿Y con cuántas personas trabajás? Y bueno, es relativo de acuerdo a... Claro. Por ejemplo, para hacer el Cadillac Presidencial yo llamé gente amiga, éramos más de 30 personas. ¿Y hubo que hacerle? ¿Al Cadillac? El Cadillac tiene una gran ventaja, que es un auto que no tiene kilometraje, tenía nada más que 18.000 kilómetros, pero nunca le habían hecho un trabajo a fondo. Nosotros les pelamos toda la pintura, reparamos todos los daños que tenía de chapa, y luego comenzó la etapa de hacer una preparar una pintura especial, como la que venía en la el auto tiene un código, entonces se hizo preparar esa pintura, y luego quedó en forma como salió de fábrica. También hicimos el tapizado, y en cuanto a la mecánica, se le hizo todo lo que es... hacer cuenta que le hicimos un service de 18.000 kilómetros, pero 60 y pico años después. Entonces hubo que cambiar mangueras, o sea, todo lo que era correas, dínamos, alternadores. Se hizo un trabajo a fondo. Yo cuando se lo entregué al presidente... le dije que a mí me habían encargado el auto para ser exhibido en el museo.
Y yo le dije, mire, presidente, usted con este auto se puede correr las 1000 millas ahora. Bien. ¿Qué dijo Mauricio? No, se rió un poco. Y le aconsejé, le digo, téngalo en la Quinta de Olivos, así lo puede usar. Pasé un poco, úselo. Yo lo que quería es... Todavía no se llevó al museo, porque para poder entrar en el museo de la Casa de Gobierno están construyendo unas rampas, porque el auto es muy grande, especialmente para este auto, ¿no? Porque es un auto muy grande. ¿Y qué? Contá un poquito más de lo que hay en ese museo que vos dirigís. Nuestro museo, bueno, es conocido, en el ambiente la gente lo conoce. Hay autos de todo tipo, autos de competición, autos sport, autos deportivos, autos comunes, y fundamentalmente nuestro museo tiene un objetivo, que es la restauración de los autos, pero también homenajear a los que fueron grandes, como ser... Hay un espacio dedicado a Juan Manuel Fangio, otro dedicado a Oscar Gálvez y otro a Juan Gálvez. Y además hay, vienen muchos chicos de las escuelas, por lo tanto, mi hija Gisela, que es la que maneja un poco todo esto, se le hace una visita guiada, se les muestra a los chicos lo que eran los autos de antes, ¿no? ¿Y vos tuviste contacto con alguna de esas personas? ¿Eras habitué de la Biela y pasabas por ahí? Porque me imagino que como, bueno, fanático de este rubro, debes haber estado en contacto con ellos. Mira, la pasión mía nació desde muy chiquito. Yo ya, a mí me gustaba más ver los autos o pararme en un taller mecánico. Yo soy porteño, nacido en el barrio de Caballito. Oscar Gálvez estaba muy cerca de mi casa y en la esquina de mi casa también había otro corredor que se llamaba Ernesto Petrini. Casualmente ellos paraban en la Biela. Eran los muchachos de esa época que junto con un montón de gente más se reunían y después iban a hacer las picadas a la Costanera Vieja. Entonces yo tenía contacto, yo era muy jovencito, pero me arrimaba, escuchaba lo que hablaban. Además en mi barrio, Caballito, está el Club Ferrocarril Oeste. Y ahí, los sábados a la noche, en las temporadas de verano, se corría Speedway y Midget. Y yo no me lo perdía ni loco. Eso. O sea que tengo fotos de cuando tenía 10 años sentado en esos autos. Y hay un par de autos de esos que hoy están en el museo. Qué loco, la vida. La vida. Vos lo acabás de decir. Porque yo digo, esos autos me vinieron a buscar. A ver si me entendieron. Me estaban llamando. Me vinieron. Me necesitaban. A buscar. Sí, sí, sí. Así. Ha sido un placer. ¿Me puedo quedar un ratito más? Sí, el auto es tuyo. No me acaba de decir nada. Vamos a ver cómo me bajo y vamos a seguir disfrutando junto a ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y los esperamos en el Museo del Automóvil. ¿Por qué no? Bueno, ahí tienen una invitación. Seguimos disfrutando, compartiendo junto a ustedes cada auto, cada historia y cada protagonista de este gran espectáculo. Y en este caso estamos con Alex Daly. Bueno, él también es uno de los referentes de este ambiente y nos va a hablar un poquito de lo que está viviendo, de lo que ha traído para compartir y para aportar, ¿no? ¿Cómo estás? Muchas gracias, sí. Buen día, aunque esté nublado, un poco de garúa, pero sí. es bueno, porque es acá estamos disfrutando y cuando uno disfruta es bueno. Hemos llegado al Tigre con mi Leyland. El Leyland es un auto que se armó en Temperley, un amigo lo armó en Temperley, y este año cumple 100 años. Está basado con un camión, era un motor de un camión y la caja y otras piezas mecánicas, y fuimos haciéndolo un poco más liviano y más de carrera, entre comillas, y acá estamos, o sea, realmente un placer. Llegamos muy rápido todos. Un buen tiempo hicieron, una hora y piquito. Sí, sí, y respetando todas las normas de tránsito, uh-huh, como corresponde, usted se imagina. Hay que dar el ejemplo. Sí. Y bueno, y este auto es a cadena, tiene la transmisión es a cadena, tiene una caja de 4 cambios bastante rusticón, pero es un placer, me ha dado muchas satisfacciones y este año hemos llegado bien al final. De este evento, o sea, la palabra carrera para lo que es ahora obviamente le queda grande, es una conmemoración de una carrera y por eso todos los que llegan reciben un reconocimiento, o sea, todos reciben una réplica del premio
de que se le daba al ganador en 1906 y que el Club de Automóviles Clásicos viene reproduciendo todos los años con socios del club e invitados con autos de la misma época hasta 1919. Y como ustedes ya han visto, tratando de ir con look de época, ¿no? O sea, que tratando ahí otro contexto, ¿no? Sí, y recrear lo que era ese ambiente. O sea, y por eso estar acá en el Museo de Tigre realmente es fantástico. No, la verdad que es una locación maravillosa. Y bueno, vos tenés mucho que ver con el automovilismo y con otro de los espectáculos magníficos que ofrece esta ciudad, que es Autoclásica, nada más y nada menos. Contanos de un poquito, porque vamos a aprovechar para invitar a la gente que todavía está a tiempo, si se perdió esto, de venir a Autoclásica. Y nos vamos a encontrar ahí, ya lo dijimos, vamos a estar. ¿Vos vas a venir a Autoclásica? Yo voy a venir, no sé con quién, pero voy a venir y les voy a mostrar todo lo que va a suceder ahí. Desde ya. El Club de Automóviles Clásicos es el representante de la Federación Internacional FIBA de Automovilismo Histórico y Clásico, y ya hace 20 años que viene organizando Autoclásica, que es un salón y una exposición de autos y vehículos y motos y todo lo más que se hace en San Isidro, con más de 900 vehículos, y realmente es un festival. O sea, si pueden venir, gente del interior, vienen muchos. Se organizan. De afuera también. Sí, del exterior también, pero del interior vienen muchos, se programan, vienen con... es un fin de semana que bien vale la pena, se aprovecha el fin de semana largo y es del 13 de octubre al 15 de octubre en San Isidro. Y realmente es muy recomendable, es de nivel internacional, así que vos vení y trae tus amigos también. Yo vengo, ustedes quieren venir, me llaman y vamos acordando, no venimos en patota de Tres Arroyos. No, desde ya vale la pena, y este es un país muy tuerca. Sí. Este año, por ejemplo, se va a estar festejando el aniversario de Ferrari y también los 80 años de Turismo Carretera. En nuestro país, el Turismo Carretera abre puertas en todos lados, y este año, bueno, va a haber autos cubriendo los 80 años de la historia de Turismo Carretera, con autos de todas partes del país, así que eso es una pinta. Especial. Después, Mecánica Argentina, Fórmula 1 argentinos también, los motores grandes, así que vénganse, que es una gran fiesta que el Club de Automóviles Clásicos organiza e invita a muchos clubes y la gente del interior. Bien, otro gran espectáculo para los amantes de los fierros. Ya saben, si del 13 al 15 de octubre no atiendo, estoy en Autoclásica. Muchísimas gracias, Ale. Te esperamos y gracias. Y a toda la gente de Tres Arroyos, obviamente, son más que bienvenidos. Muchas gracias. Bien, así otro de los protagonistas de esta gran carrera, Recoleta Tigre. Vamos a compartir mucho más. María Claudia de Francisco, consultora en salud natural, distribuidora Nayara, Reino Tres Arroyos, Diano Funes 96, teléfono 43-24-35, 15-64-71-22. Autoservicio 228, donde encontrás la mejor carne, verduras, fiambres, lácteos y todos los artículos al mejor precio y las mejores marcas. Casa Central, Avenida Olivero Dugan 341. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en Tres Arroyos. Pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. La Pamplona, todos los fines de semana, ofertas especiales. Abierto domingos al mediodía. Pamplona. La obra de pavimentación ya está en marcha. Entre todos estamos pavimentando y repavimentando cientos de cuadras del casco urbano. Una obra fundamental que valoriza nuestra ciudad y que hace un Tres Arroyos cada día mejor. Hacemos juntos. Crecemos juntos. Tres Arroyos, un distrito en movimiento.
Consip, propiedades, compraventa, alquileres, proyectos, remodelaciones, tasaciones, seguros. No deje de consultarnos. Peconcip, Centro Integral de la Propiedad. Bueno, no paro de darme lujos aquí, en este caso Jorge Schnebeli me ha dado el placer de poder subirme al auto y parece que lo voy a manejar, ¿eh? Ahora él me va a dar unos tips para salir acá. ¿En qué modelo estamos, Jorge? Estamos en un Forte 1914, un Forte Baqué. Bien, bueno, contame un poquito la historia de este auto. Y en realidad es una historia familiar, nosotros empezamos mi papá a restaurar vehículos como hobby y bueno, atrás lo seguimos nosotros. Venimos con toda la familia al evento. Este es uno de los últimos que armamos, digamos. Bien, ¿cuánto tiempo llevó esto? Y llevó como 5 o 6 años. Uh-huh. Sí, ¿Entre todos ustedes lo hicieron? Entre todos, los sábados nos juntamos y cada uno tiene un proyecto y vamos avanzando lento, pero seguro. ¿Y cómo es reconstruir, no? Cada una de las piezas, ¿cómo se empieza? Bueno, me imagino que investigando, ¿no? Sí, se busca información. Nosotros teníamos, bueno, a mi papá le gustaba mucho una foto de un auto que era muy parecido a esto. Ajá. Entonces, inspirado en esa foto, partimos de un chasis que habíamos encontrado con algunas modificaciones que estaba hecho para carrera. Bien. Y a partir de ahí lo terminamos de reconstruir. O sea que es un homenaje de alguna manera, ¿no? Y en realidad, sí, nosotros, digamos, nos gusta este modelo, además, el Forte. Ajá. Particularmente. Es el primero que armó mi papá, un modelo de estos, entonces... A partir de ahí seguimos la tradición. Bien, y además te personificaste. Contame un poquito cómo surgió este look que has elegido, que me encantan esos anteojeros. Bueno, en realidad este, como es un auto de carrera, venimos vestidos más o menos de época. Bien. Esta vez me acompañó mi hija, una de mis hijas. Te salieron fierreras. Están dando vueltas, sí, claro. Y bueno, es... Así que es una pasión familiar. Sí, sí, claro, venimos además acá al evento este hace 17 años. Wow. Y bueno, casi que desde los comienzos. Sí, hace 21, sí, claro. Creo que esta es la edición. Sí, claro, creo que nosotros empezamos la cuarta edición. Muy bien. Nos escribió un amigo y bueno, a partir de ahí venimos siempre. Bien, perfecto. ¿Y cómo reparten los autos? Porque trajeron, ¿quién maneja cuál? ¿Sorteo? ¿Cómo hacemos? Y en realidad, digamos, el principio del problema era que no teníamos mucho que manejar, ¿no? Entonces, bueno, manejaba mi papá, manejaba bien. Yo. Ahora maneja un amigo mío, así que mi papá vino manejando un Forte 15 verde. Bien. La camioneta también, que es de 1915, vino un amigo manejando y este lo vine manejando yo. Bien, ¿y después la familia nos repartimos entre los autos? Uno para cada lado, por gusto. Y contame después qué pasa esto y eso, ¿qué hacen? ¿Los guardan al garage, van? Sí, sí, bien. Sí. Nosotros, digamos, tratamos de usarlos los autos igual. Nosotros venimos desde Lanús, así que es un viaje largo. Bien. Ahora hay que volver andando. Bien. Siempre andando. La rebanca igual. Sí, 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 bien. Claro. Perfecto. Y después que venimos con un grupo grande de apoyo, ¿no? Bien. Toda familia. Toda duda, sí, sí, claro, sí, 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 siempre. Bien, bueno, se disfruta mucho entonces. Sí, 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 nosotros lo disfrutamos mucho. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jorge. ¿Podemos salir andando? Vamos. Bueno, ahora lo prendemos, salimos andando y se lo compartimos con ustedes, por supuesto, todo a través de Charlas de Café. Thank you.
cuanto a autos, la verdad que me ha costado hacer una elección de cuál es mi preferido, aunque acá por el color hay uno que me está tirando. Pero en cuanto a looks, yo ya tengo mi elegido y es el señor Carlos Wansley. Miren lo que es ese blazer, me lo quiero llevar. Estamos discutiendo, a ver si vamos a poder negociar. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Este es un blazer de algún club remero de principios de siglo pasado, obviamente. ¿Y de dónde lo obtuviste? Me lo regaló una señora muy mayor hace como 15 o 20 años atrás. Bien, y lo tenés ahí colgadito esperando para la carrera Recoleta Tigre, ¿verdad? Exactamente. Igual este, el fin de semana... Como corresponde. Carpa. No, esto es benigno. Yo me vine una vez, me acuerdo, con granizo, pero granizo en serio, y nos pegaba en la cara, en el auto. Eso sí que era mucho más delicado. Esto es magnífico. Bien. Contame un poquito de lo que has traído, de lo que te ha traído hasta acá. Esto se llama Tinkerbell. Ajá. Si sabes quién es Tinkerbell, es la hada en el cuento de Peter Pan, que es malísima. Y esta señorita se porta muy, muy mal siempre. Bien. Pero somos grandes amigos. ¿Y cómo se hicieron amigos? Y porque sí, porque había, no, era sí o sí hacerse amigos. No, no había opción, vos no le dejaste opción, me parece. Te cuento, sí. se volcó, se prendió fuego y atropelló una persona. Así que es malísimo. Todo eso hizo Tinkerbell, es malísima. ¿Y por qué se lleva bien con vos, no? Porque sí. Se deben entender para llevarse bien. Porque yo le hablo y bien. En el camino le venía haciendo palmaditas, bien. Le hablaba. La pusiste de rosita como para no, mejorar. No, esto es color púrpura de lo que usan los obispos. No es. No quisiste que no darle un tinte femenino. No, estoy felizmente casado. No, es porque soy un tipo así complicado, me gustan los colores para que la gente diga. Mira el tipo, que no pase desapercibido. Mira el color que lo pintó el tipo este. Bien. Exactamente. Bueno, sí. Carlos, contame por qué estás hoy participando de esta carrera. ¿Qué vengo, significa para vos? Vengo todos los años y me gusta. Tres horas le pongo de Recoleta acá. Bien. 3 horas, me congelo. Un paseo tranquilito. Lindísimo. Sin lindísimo. Apuros. Sí. Es para disfrutar. Y el año que viene te voy a ver acá de vuelta, así que acá voy a estar. Bien. Obviamente que yo el año que viene vuelvo. Bueno, pero contame un poquito de tu amor por el automovilismo. Uf, desde chiquitito. Bien. Desde chiquitito me gustaron los autos, las carreras de autos, todos los autos, todos. Uh-huh. De los hasta el año 70 llega mi interés, después ya no me gustan más. ¿Por qué? Porque no me gustan más. Hasta el año 1970 me interesan, de ahí para arriba ya no me gustan. Bien, bueno, ¿y esta en dónde la situamos? No, esto pretende ser 1901. Sí, claro. ¿Cómo la reconstruiste? Esto está todo hecho. Esto no tiene nada de verdadero, excepto los faros que son viejos y la bocina. Es todo hecho. Lo diseñé y lo construimos. Bien. ¿Y la disfrutás de vez en cuando más allá del paseo? Yo salgo todos los fines de semana con esto. Bien. Todos los fines de semana. Lo uso todos los fines de semana. Yo uso todo el tiempo. Qué bueno, de eso se trata, para eso está, ¿no? Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar la vida a pleno, sí. Bien. Como dice Vinicio de Moraes. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué decía Vinicius? Una frase célebre. A ver. Vivir cada momento como nunca más. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, con esta frase, la verdad que me parece que me tengo que ir despidiendo, ¿no? ¿Qué vamos a agregar después de eso? No, imposible. Ya está, Vinicius lo dijo todo. Bien, pero tengo una pregunta antes de cerrar y te comprometo en cámara. ¿Me puedo subir? Sí, claro, dale. Dale. Ah, sí. Bueno, ¿me puedo subir y me despido desde acá? Subiste. Bueno, muchísimas gracias antes de subirme. Dale entonces. Que te ayudo a subir. Bueno, a ver. Bueno, ahí vuelo. Dale, subí. Ahí está, bien. Bueno, a ver, ahora tengo que hablar con la gente para contarle que de esta manera, gracias a él, muchísimas gracias Carlos y gracias a toda la gente que ha hecho posible esto, nosotros tenemos que llegar al final de una nueva edición de Charlas de Café porque se nos ha terminado el tiempo, se nos ha pasado la verdad que volando, disfrutando de este lujo que nos hemos podido dar para acercarles a ustedes esta edición especial desde la carrera Recoleta Tigre. Este gran homenaje a lo que es la historia del automovilismo de nuestro país que hemos podido reflejar, que esperamos que hayan disfrutado y que felicitamos a quienes lo organizan, por supuesto, y a quienes año a año con muchísima actitud se suman y participan para que esto siga vigente. Así que esperamos que les haya gustado y los invitamos a reencontrarnos en una nueva edición de Charlas de Café. Dame tu mano.